Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día miércoles. Sí, hoy es miércoles, no es martes. Es miércoles 4 de abril del año 2018. Hoy se están conmemorando 6 años del tornado. Fede, ¿tenés fotos ahí? Mire, vamos a recordar qué era lo que pasaba, y ponerlo acá también, por favor, Fede. Hace 6 años atrás, yo recuerdo claramente, estábamos conduciendo el noticiero, eran las 8:10 de la noche, en ese momento hacíamos solamente la edición para General Rodríguez, y se había generado un corte parcial de energía eléctrica. Fede, un corte parcial de energía eléctrica, y cuando salimos era... Cuando salimos al patio nomás, acá al estacionamiento del shopping, era una locura. Ahí vamos viendo algunos de los desastres que había hecho el tornado que tocó tierra aquí en Moreno, en distintos puntos del distrito. Veíamos fotos de Francisco Álvarez. Esto es ya el barrio Güemes, si la memoria no me falla, en Francisco Álvarez. Eso también es Francisco Álvarez. No, se llama Federiquito. Así se llama el tornado, Federiquito. Ahí toda asistencia que brindaron los bomberos voluntarios de General Rodríguez. Estuvimos toda la noche trabajando. Eso es el parque industrial de General Rodríguez, frente al parque industrial de General Rodríguez. Eso es el Casasco. Algunas casas que quedaron del plan federal de Casasco. Eso es el Güemes, barrio Güemes. Eso es una escuela en el barrio Parque, en el barrio Agua de Oro, General Rodríguez. Bueno, eso es Francisco Álvarez. Ahí en ese lugar que veíamos antes, había muerto una persona. Si la memoria no me falla, hubo cuatro muertos. Ese, a ver, el trébol, lo que había sido tal vez lo más impactante en el centro de Moreno. Eso es Trujuy. Eso camino al barrio Las Flores. Y el trabajo, bueno, ese es un... volví atrás, Fede. Ahora vamos a ver, eso, habían construido un supermercado a la vera de la autopista del oeste, que fue, todavía no había sido inaugurado y quedó totalmente destruido. Justamente el supermercado, un mayorista creo que es ahora, se llama El Tornado. Justamente porque, bueno, eso que veíamos atrás, más atrás, Fede, volví un cachito, eso es el frigorífico Minguillón. No, el frigorífico Mariano Moreno es. Eso es el paredón de Atlas, de la cancha de Atlas. Bueno, lo destrozo, a ver, eso frente a la municipalidad. Un chapón. Sí, eso también frigorífico Mariano Moreno. No. Bueno, una garita que tiró ahí en Francisco Álvarez, en la plaza principal de Francisco Álvarez. Bueno, algunos techos que fueron arreglando, eso es un establecimiento educativo en barrio Agua de Oro. Eso es Autopista del Oeste, mirá lo que fue Autopista del Oeste. Había tirado un puente, si la memoria no me falla. Esto había sido un comercio por acá cerca del Shopping Nine. Bueno, los destrozos del tornado, hoy se cumplen 6 años de aquel tornado que arrasó la ciudad. Fede, vamos con las vías de contacto, por favor. El teléfono de estudio, 4620-583, celular 011-1550-5569-11, tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario, actualidad. Twitter, @SolorzanoRodri, @SemaActualidad. Nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano o Semanario Actualidad. Página web que ya está prácticamente totalmente actualizada con el nuevo formato www.semanarioactualidad.com.ar y el Emilio, contacto semanario @gmail.com. ¿Cómo va a estar el tiempo? Llueve el fin de semana, Federico, ya te anticipo. Si no lo pusiste, estás equivocado. Desde el viernes y sábado va a estar lloviendo. El domingo mejora. Hoy la mínima 15, la máxima 28, mañana 15 y 30. Pesado va a estar el jueves porque el viernes se desata la lluvia. 16 la mínima, 21 la máxima. Va a llover después del mediodía, según me dijo Karina Cereijo. El sábado va a estar casi todo el sábado lluvioso, 17 y 26. El domingo va a llover a la mañana y estaría mejorando hacia la tarde, 17 y 26 también. El domingo estaría jugando Alem. Vamos a ver cómo termina la cancha de Alem para ver si a las 12 del mediodía se puede jugar. Hoy juega Alem también.
Hoy Alem en Villa Crespo, en la cancha de Atlanta, va a enfrentar a Sportivo Barracas. Vamos a estar transmitiéndolo desde las 15 horas, desde Capital Federal. La alternativa de la fecha número 31 del torneo de Primera C, que ya está llegando a su culminación con una muy buena performance de Leandro en Alem. Pero vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con el desfile, el homenaje a nuestros héroes de Malvinas, que se desarrolló en el día de ayer en pleno centro de Moreno, frente a la Catedral de Moreno. Allí se armó el palco principal, como es tradicional. En este caso vamos a compartir algunas palabras mientras vamos mirando imágenes de Insert. Ya les anticipo que el desfile completo con todas las instituciones está subido en HD en nuestro canal de YouTube. Así que aquellos que quieran verse lo van a poder ver. No lo podemos pasar nosotros por una cuestión de tiempo, pero algunas imágenes hay. Vamos a compartir en primer término las palabras del saliente presidente de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas, Jorge Galeán, en el escenario principal antes que se desarrollara el desfile. Luego de 36 años de recordar este 2 de abril, el día de ayer que se cumplió, la verdad que es honrar a nuestros caídos, que son el cual tienen el título oficial de héroes de la patria, el cual ellos conlleva a nosotros a ser héroes de la patria. La verdad que es un título muy importante para el recuerdo de cada uno que dio su sangre en Malvina. Y recordar a cada uno de los que cayeron luego de 1982 en el continente. La verdad que recordarlos y llevar en cada uno de nosotros lo que corresponde de malvinizar, no dejar la causa de un lado, sino llevarla con la frente alta y decir al final del día cumplimos con nuestra misión día a día. Pero lo más importante de cada uno de los veteranos es el legado que dejamos, no solamente a la sociedad, a las instituciones, sino a nuestros hijos, que son lo que van a seguir, lo que van a luchar cuando no estemos. Recordar a cada uno de esos héroes que quedaron en Malvina, a través de los años, cuando no quede ninguno de nosotros vivo, estarán solo en papeles, en libros, en historia. Señores, aprovechen de que todavía estamos para brindarle información, la realidad de cada uno, la realidad de cada uno, como tenemos en nuestra casa, la casa madre de los veteranos de guerra, que es la que lo unió a todo desde el principio hasta hoy. He cumplido y le dejo la posta a Gustavo con esto de seguir con la institución, pero no sobre todo eso, sino malvinizar y buscar la unidad de todos. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos lo que decía Jorge Galeán, presidente saliente de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno. Ahora vamos a escuchar las palabras de Gustavo Gato Fernández, actual presidente elegido hace menos de 2 semanas atrás en esta institución que agrupa a los veteranos de guerra del Distrito de Moreno. Querido pueblo de Moreno, una vez más nos convoca la obligación, el derecho, la convicción y el orgullo de reunirnos para evocar la gesta de Malvinas y con ello rendirle homenaje a nuestros héroes. Aquellos despojados de especulaciones personales, superaron miserias humanas, miedos, necesidades básicas como alimento, abrigo y pertrechos, y ofrecieron con coraje lo más preciado para los hombres, su propia vida. Hoy, a 36 años de la batalla por Malvinas, seguimos sosteniendo nuestro derecho irrenunciable de soberanía sobre aquel maravilloso territorio. Hoy nuevamente contamos con ustedes para levantar y llevar a cada rincón de la patria
el rugido del que habla nuestra marcha, Malvinas Argentinas. Sabemos que vivimos momentos duros que no nos dan respiro. Por eso le pedimos a todo el pueblo de Moreno que se tome un momento para la reflexión acerca de la importancia de este encuentro. Cuando el dolor nos embarga, el peso de las memorias y la incertidumbre sobre nuestro desempeño en la guerra y la derrota misma se hace insostenible, solo contame con quién nos rodean. Por eso necesitamos aún hoy, después de tantos años, que prácticamente son el doble de nuestra edad Malvinas, de ustedes, nuestro pueblo, nuestros vecinos, que nos vieron crecer, a veces a los tumbos, a veces felices. Los veteranos de guerra de Moreno no vivimos aislados de nuestra comunidad. Si bien no fue fácil, la integración social a la vuelta de la guerra, con esfuerzo, acompañamiento, contención y el reconocimiento lo fuimos logrando. Siempre nos duele la patria. Queremos de este acto humildemente hacer llegar nuestra solidaridad a la familia de nuestros compatriotas desaparecidos del Ala San Juan, compatriotas desaparecidos justamente cumpliendo la ardua tarea de custodiar nuestro mar, hacer valer y respetar la soberanía argentina. No tiene la patria un símbolo de unidad más potente que Malvinas. Detrás de ellas estamos todos, los que nacieron en la Argentina profunda y hoy yacen en la turba malvinera, los que no pudieron resistir el tormento de vivir olvidados, los otros en cuyos oídos aún persisten los sonidos de la maquinaria bélica, los ricos, los pobres, los argentinos de los pueblos originarios y los descendientes de los que vinieron en los barcos, los que abrazan una fe religiosa y los que no creen en nada, los que están de un lado o del otro de tal mentada grieta. A todos Malvinas nos une en el mismo objetivo de mantener vivo nuestro legítimo derecho soberano sobre las islas australes. Permítanme dirigirme a mis compañeros en carácter de presidente del Centro de Veteranos UCIN. Estamos orgullosos de nuestra institución, que a lo largo de más de 30 años y con diferentes comisiones directivas, con acierto y desacierto, haciendo más, haciendo menos, haciendo lo posible, nunca cerró sus puertas. Por eso este espacio lo llamo a sumarse, a acercarse, en pos de la unidad de todos los veteranos de Moreno. La unidad es la fuerza. Más aún, ahora que estamos alcanzando un anhelo de todos los veteranos de Moreno, tener la casa propia. Hoy podemos ver concretado el inicio de un largo sueño. Junto a la de la casa, el predio, nuestro museo y el nuevo monumento a nuestros héroes. Queremos agradecer al intendente Walter Festa, ya que sin su sensible acompañamiento, este anhelo dormiría el sueño de los justos sin concretarse. Gracias por todo, señor intendente. Pueblo de Moreno, queridos vecinos, gracias por estar en este homenaje a nuestros héroes y acompañarnos permanentemente. A modo de despedidas, unas palabras que no son mías, y perdonen lo mal hablado, son estas. No detengas tu marcha. Si te sientes cansado, no te pongas de rodilla. No pienses, no puedo más y aquí me quedo. Aún después de ver las ruinas de tu mundo cascoteado, es mejor mirarlos a los ojos y gritarles, vieja raposa, avarienta, a tu ejército no le tenemos miedo. Tiren, hijos de puta, somos millones y el mundo no es de ustedes. ¡Viva la patria! Como siempre, el acto es muy emotivo, el desfile es conmovedor por momentos, sobre todo cuando desfilan cerrando la actividad los veteranos de guerra. Decía que todo el desfile completo está subido en nuestro canal de YouTube en Semanario Actualidad. Allí van a poder ver en HD todo el desfile, aquellos que lo quieran compartir. Por una cuestión de tiempo no lo podemos hacer más que irme echando algunas imágenes. Al final del acto pudimos hablar con el intendente municipal Walter Festa. Después de casi 4 o 5 meses nos brindó una breve entrevista. No la quería hacer, pero bueno, con cámara prendida y con la consulta en los labios ya no tuvo mucho más chance que contestar. Digo, se comprometió a brindarnos una entrevista más extensa. Ayer le escribí, la verdad que no me contestó, pero me parece que estaría bueno que podamos ir avanzando en algunos temas de interés.
Me parece que el derecho que tienen los vecinos a estar informados, por lo menos desde nuestra visión, otros, hay otros medios que lo hacen desde otra visión, que es absolutamente válido desde nuestra visión, me parece que es importante conocer algunos aspectos que tenemos en agenda, justamente. Pero bueno, pudimos hablar con el intendente municipal, nos explicó cómo y cuál fue el predio que le brindaron a los veteranos de guerra, y también habló de un tema importante que tiene que ver con la venta en la calle, la venta la venta en vía pública a través de puestos fijos. Nos dice que la ordenanza todavía no fue reglamentada, ni siquiera fue promulgada. Me parece que por el tema de los tiempos ya fue promulgada, porque pasaron más de 10 días, así que automáticamente se promulga la ordenanza una vez que toma conocimiento el Departamento Ejecutivo de la sanción de la ordenanza en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene que, a través de la Secretaría, enviar una notificación al Poder Ejecutivo notificándolo de la cantidad de ordenanza y la temática, el cuerpo de la ordenanza que fue aprobado en el Consejo. Bueno, hoy se cumplirían 12 días de la sesión, de aquel jueves, creo que era 14, 15 de marzo. Por días hábiles, si son 10 días hábiles, ya se habría cumplido el plazo y estaría promulgada, de hecho, la ordenanza. Todavía no está reglamentada. Sobre eso le preguntamos al intendente municipal Walter Festa. Ahí tenemos un pequeño problema de audio que está tratando de solucionarlo Federico. A ver qué es lo que está pasando con la nota. A ver si es un problema de la computadora. Fede. Ahí está, solucionado. Ahora vamos a escuchar las palabras del intendente municipal. Es un predio que veníamos, apenas asumí, tuve la oportunidad de juntarme con ellos varias veces en la USIM. Y bueno, uno de los sueños que ellos tenían de larga data era justamente con tener ellos mismos un predio que les pertenezca, que no tengan que andar alquilando o de prestado como hoy están. Y nos pusimos como objetivo eso, y también nos pusimos como objetivo trabajar en conjunto, más allá de las diferencias que hubieran en todo sentido. Yo era muy chico cuando fue el de Malvinas, pero es algo que me quedó muy grabado, y obviamente que en cada uno de ellos había un héroe. Y entonces, en memoria de todos los caídos y en memoria de por todo lo que ellos han entregado, verdaderamente el Estado Municipal, después de 36 años, le puede conceder un predio a la USIM de Moreno. Y hoy nos propusimos un objetivo nuevo, que fue poder inaugurar el museo, poder inaugurar el monumento el año que viene, por lo menos el monumento, y avanzar con el museo y en el predio también para el próximo 2 de abril. Mientras estábamos charlando en el escenario un ratito, decíamos, bueno, ojalá que el próximo desfile y el próximo 2 de abril lo podamos celebrar allá. Así que bueno, vamos a trabajar en eso. Y también lo otro que es muy importante, que también me pensaba estos días, ¿por qué tardó tanto el Estado Municipal en reconocerlos como ciudadano ilustre? ¿No? Digo, 36 años pasaron de esa batalla y por suerte nos tocó a nosotros. No digo poder darles este reconocimiento que es muy importante para toda la comunidad. Para nosotros son nuestros héroes, son memoria viva, son los que impulsan el no olvidar las Malvinas, con lo cual estamos muy pero muy orgullosos de cada uno de ellos. ¿Este predio que está en la Plaza Wuhan, es lindante de la Plaza Wuhan? Está lindante de la Plaza Wuhan y estamos trabajando justamente ahora con el IDUAR y ellos mismos para definir ya el proyecto definitivo para que ellos puedan rápidamente poder estar en un lugar que ya les pertenezca y ya tengan su lugar, ¿no? Intendente, esta semana se abre el periodo de sesiones legislativas, su discurso se espera como expectativa para el año, ¿no? Así es, estamos preparándolo y anunciando algunas medidas importantes y también, bueno, haciendo un balance de lo que fue el año 2017. Respecto al tema de la ordenanza de la venta ambulante, ¿ya está reglamentada? Porque había un problema con el tema del tributo y el no llamado a una asamblea de mayores contribuyentes. Ya no está reglamentada y antes de reglamentarla charlamos también con el otro sector, que son los comerciantes. O sea, esta noche tengo reunión con los comerciantes, las diferentes cámaras para que sea un trabajo en conjunto. Nosotros entendemos que a Moreno había que ordenarlo, que este es un primer paso. Yo creo que también luego de ordenar la venta ambulante hay que ordenar también las vidrieras, las veredas,
y yo creo que eso depende de cada uno de cada uno de nosotros, con lo cual yo tengo reunión con los comerciantes para implementar esta ordenanza, para ponernos de acuerdo, para que no haya conflicto entre comerciantes y los vendedores de puestos fijos, y avanzar después ya en mejorar las veredas y las vidrieras que ya corresponde a ellos, ¿no? Así que, muchas gracias. ¿Esta ordenanza está promulgada? No, tía, no. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía el intendente municipal de Moreno, Walter Festa, respecto a la situación de, bueno, esta donación que le hacen a los veteranos de guerra para que construyan la sede. Es lindante a la Plaza Doctor Buján, frente al predio que pertenece a la Universidad Nacional de Moreno, ex Instituto Riglos, sobre la calle Justo de Arac y Arribeños, en un lugar donde había parrilla, me parece, Federico, vos que andás mucho por la zona. ¿Te ubicás cuál es? No atrás de la Plaza Buján, sino a un costadito. Me parece que había parrillas ahí. Bueno, ese es el sector que van a recibir los bomberos. ¿Cómo? Claro, cruzando la calle, sí. Sí, había un sector de parrillas. Bueno, ahí es el predio que recibe la USIN. Y además, bueno, también el reconocimiento de Ciudadanos Ilustres a los veteranos de guerra que viven en el distrito de Moreno. Por otro lado, el tema de la ordenanza en la vía pública a través de puestos fijos. Mala noticia para los vendedores, ¿eh? Aquellos que festejaron la aprobación de la ordenanza todavía no fue reglamentada. No se sabe cuándo se va a reglamentar. A ver, si los números no me... en realidad los conté los días. Ya está promulgada, salvo que haya tardado mucho la Secretaría del Consejo Deliberante en enviar la notificación al Departamento Ejecutivo. La ordenanza ya está vigente, no está reglamentada. Y esto, era esperado con expectativa por parte de los vendedores ambulantes para que de una vez por todas puedan empezar a trabajar. Pero por el otro lado, lo que hemos hablado con anterioridad, el derecho que tienen los vendedores, los comerciantes que están constituidos de hace mucho tiempo en locales físicos, también la resistencia que tenían ante la posibilidad de que le pongan un puesto fijo delante de su propio comercio. Hay un montón de temas que no han quedado clarificados, que evidentemente esto va a tratar de subsanar el tiempo, con un llamado a una asamblea de mayores contribuyentes para crear el tributo que tienen que pagar los vendedores en la vía pública al municipio, si no, no es ilegal, lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. La ordenanza no habla de la cantidad de puestos fijos que va a haber, no habla de la cantidad de licencias que se van a otorgar, no dice qué cantidad de puestos fijos va a haber por cuadra, cuáles van a ser las cuadras o las manzanas que van a tener puestos fijos. Bueno, hay un montón de cuestiones, ahí adelantaba el intendente municipal que anoche se reunía con la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno, justamente para avanzar con el otro sector que en su momento no había sido convocado en la aplicación de la norma. Pero un llamado de atención, una alerta para los vendedores que en aquel momento, hace 20 días atrás, poco más, casi un mes, festejaron la sanción de la ordenanza que todavía no está reglamentada y por lo tanto no van a poder comenzar a trabajar, por lo menos en el cortísimo plazo. Vamos a ver qué es lo que pasa con este tema, que no es menor. Así que, bueno, así está la situación. Nos brindó la nota el intendente municipal, corta, como veíamos. En un momento, al final se va, digamos, no pudimos preguntar algunos temas más que teníamos, pero se comprometió a otorgarnos, fuera de micrófono, alguna entrevista más extensa hablando de varios temas. Esperemos que sea antes de la sesión del próximo sábado, porque el sábado se va a llevar adelante la sesión inaugural del Consejo Deliberante en el periodo 2018. Va a ser como escenario el Club Recreativo Los Indios. La cita es a las 11 de la mañana con el discurso del intendente Walter Festa. Vamos a hacer la primera pausa. En el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre los veteranos de guerra. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Recién termino de vaciar las macetas que estaban llenas de agua de lluvia. Después limpié todas las canaletas. También cambié el agua del tachito del perro y de los floreros que tengo dentro de casa. Lo hice porque los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya aprovechan los objetos que acumulan agua para poner ahí sus huevos. Y porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Bueno, acabo de cortar telefónicamente con Salvador Femenia, el presidente de la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Festa en la nota decía que a la noche se reunía con los con la Cámara, con la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno, la UCEP. Bueno, finalmente no se realizó la reunión. Me acaba de confirmar Salvador, que fue postergada para el día de hoy. Hoy a la noche se estarían reuniendo entonces justamente para avanzar también con una visión por parte de la Cámara que agrupa a los comerciantes de Moreno, algo que cuando fue hecha la ordenanza, más allá que algún funcionario me porfiaba de que habían sido invitados los comerciantes, que algunos habían participado, no fueron los de la Unión de Comerciantes y Profesionales y Empresarios de Moreno, por lo menos institucionalmente invitados. Así que hoy a la noche entonces estaría haciendo finalmente la reunión con el intendente Walter Festa. Por otro lado, les comento que en estos momentos se está desarrollando una protesta frente al municipio. Ahí tenemos una foto para compartir, que es gentileza de la gente de Desalambrar. Se movilizaron Confluencia Política Social de Mayo, ATE, Barrios de Pie, el MTL, MAR, Corriente Clasista Combativa, el FOLS, la CTA Merlo Moreno, la Corriente Aníbal Verón y entre otras agrupaciones están reclamando frente al municipio como coordinadora del Oeste Moreno la adjudicación de 10.000 tarjetas alimentarias, 30.000 kilos de mercadería, alimentos frescos para los comedores, el otorgamiento de subsidios para la infraestructura de comedores y merenderos y en adición al proyecto de ley del régimen de trabajo de economía popular e infraestructura social, solicitamos que se comience a tener en cuenta las cooperativas de Moreno para la obra pública local. Esas son las demandas que presentaron a través de un petitorio estas organizaciones sociales y políticas, la Confluencia Política Social de Mayo, ATE, Barrios de Pie, MTL, MAR, Corriente Clasista Combativa, FOLS, CTA Merlo Moreno y la CTD Aníbal Verón. Así que eso es lo que está ocurriendo frente al Palacio Municipal de Moreno en estos momentos.
Vamos a cambiar de tema, pero vamos a tener una continuidad informativa con respecto a lo que tratábamos en el bloque anterior. Tiene que ver con los veteranos de guerra. En este caso, el homenaje que se realizó en General Rodríguez, que fue realizado justamente el 2 de abril, en horas de la mañana, en el predio que tienen los veteranos de guerra en la zona sur de General Rodríguez. El diálogo con el intendente municipal de General Rodríguez, el ingeniero Darío Cúbar, que nos decía lo siguiente al finalizar el acto. Cada 2 de abril es un acto muy emotivo, un momento para reconocer a nuestros héroes, a los compatriotas caídos en combate y a aquellos que día a día están con nosotros, ¿no? Y bueno, hoy un acto realmente muy lindo acá en la sede del Centro de Veteranos de General Rodríguez, disfrutando con ellos, disfrutando con la familia, con gran presencia de público, de vecinos que se acercaron para rendir homenaje y para decirles gracias, ¿no? Bueno, el año pasado reconocimiento como ciudadanos ilustres y este año un aporte económico por parte del municipio para terminar la sede. Sí, por supuesto, sabemos del gran deseo, ¿no?, de los veteranos de terminar esta sede. Esta sede, si bien es del Centro de Veteranos, en definitiva termina siendo de todos los vecinos de General Rodríguez, ¿no? Es un lugar de encuentro entre los veteranos y la población y los ciudadanos, ¿no?, que tienen la oportunidad de venir a compartir momentos con ellos y, por supuesto, oportunidades para rendir homenaje. Así que, bueno, desde el municipio vamos a estar colaborando con la suma de 100.000 pesos para que puedan terminar lo que le falta de la sede, que no es mucho, han avanzado realmente muchísimo. Año tras año se va viendo los logros del esfuerzo, ¿no?, del esfuerzo y del trabajo en equipo, fundamentalmente. Intendente, por último, los veteranos de guerra, ¿qué significan para la comunidad de General Rodríguez? Bueno, realmente significan orgullo para todos los rodriguenses de tener estos veteranos, estos héroes contemporáneos que no dudaron en dar la vida por la patria, ¿no?, por defender el territorio nacional. Fundamentalmente orgullo y un sentimiento de eterno agradecimiento. Y por supuesto también honrando día a día en la memoria de cada uno de nosotros a aquellos veteranos que ya no están, ¿no?, que en el transcurso de los 36 años que pasaron han dejado de estar el cuerpo presente, pero sí están en el sentimiento y en el recuerdo de todos los rodriguenses. También estuvimos hablando con el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de General Rodríguez, el amigo Wildo Ferreira, que hizo algunas consideraciones con respecto a un subsidio que entrega el municipio para la finalización de la sede, que le falta muy poquito. No le va a alcanzar este dinero, pero van a avanzar mucho. Esto decía Wildo Ferreira. Bueno, muchas gracias por estar presente. Y sí, como decía recién a un colega tuyo, bueno, esta es una fecha muy emotiva, es una fecha que entre todos tenemos que darnos fuerza, porque más allá que al regreso de la guerra siempre te queda el postraumático, que están los especialistas para, no sé si para resolverte, pero por lo menos para aliviarte un poquito esa carga que tenés, los psicólogos, los psiquiatras. Pero bueno, estamos todos unidos acá en General Rodríguez, como me imagino y estoy seguro que en el resto del país. Y esta fecha es muy, muy emotivo, muy grato. Y la gente, la comunidad, la comunidad en general, que siempre nos recuerdan y que siempre están con nosotros. Y para mantener viva la llama y la esencia de la gesta de Malvinas. Y a nosotros en forma particular, como veterano y a nivel institucional, realmente nos hace muy bien, porque eso es lo que nosotros necesitamos. De hecho, tenemos días a días. Tenemos, inclusive, nos hace bien, como nosotros siempre decimos, una terapia, dar charla en los colegios, la sociedad fomento, a los vecinos y a la gente en general que nos quieren escuchar. Nosotros siempre narramos, decimos las cosas real, auténticas, lo que pasamos y lo que vivimos. Después otra cosa, cuestiones políticas no, porque no viene al caso. Nosotros, nuestra misión es tener esa fortaleza para contar y decir realmente la vivencia de Malvinas. O sea, la mala o la buena vivencia, cada uno depende de su rol de combate que estuvieron.
Wildo, hay reconocimiento, digo, fueron declarados ciudadanos ilustres. Ahora este reconocimiento a través de un aporte monetario para terminar la sede. Sí, sí, hace poco fuimos declarados ciudadanos ilustres, inclusive ustedes estuvieron presentes. Y ahora, bueno, el señor intendente municipal, el ingeniero Darío Cúbar, nos otorgó un subsidio de 100 mil pesos. Y con ese subsidio vamos a culminar la segunda etapa, que es para finalizar lo que es la obra. Tenemos previsto una biblioteca, una cocina y otra oficina. O sea, estaríamos finalizando con todo esto. Faltaría un poquito más, pero y faltaría los revoques por dentro de nuestra sede. Pero con esto es un buen aliciente y buen empuje como para ir finalizando ya todo. Y bueno, como le decía también, y le decía a un colega, y te digo ahora en estos momentos que esto va a ser un lugar de encuentro, va a ser un lugar de, más adelante vamos a alquilar, vamos a ir al marco de la norma, por ejemplo, vamos a tener seguro, la habilitación al día, como para tener un, no sé, ayer vino inclusive una vecina para alquilar un cumpleaños de 15, después más adelante tiene también un aniversario, y todo esto que sea algo familiar. Al margen de esto también que sea un lugar y un punto de encuentro, como decía el señor intendente, y por supuesto que este lugar es algo, va a ser algo histórico, y lamentablemente algún día no vamos a estar más, pero la gente, la comunidad en general, es un punto de reunión que nosotros elegimos. Así que bueno. Por ahí ustedes no están más, pero van a estar sus hijos. Nuestros hijos, y está nosotros también salir a pregonar, a decir que este es el lugar de encuentro para todos la gente de nuestra ciudad, a toda la gente de bien que quieran venir a participar siempre, no solamente en un acto, un punto de encuentro, ¿sí? Acá vas. Hoy vemos que hay muchos diversos partidarios, o sea, hay cuestiones, está la Mauro García, Unidad Ciudadana, está la gente de Cambiemos, están los religiosos, la gente común, o sea, es un punto de encuentro. Más allá de la diferencia que pueda haber o no, eso es cuestión de ellos, pero el punto de encuentro siempre es esto, ¿sí? Acá es un lugar donde tenemos que encontrarnos entre todos y de acá mismo entre nosotros es seguir teniendo la llama bien en alto y la gesta de Malvinas. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Wildo Ferreira en este homenaje que le realizó la comunidad de General Rodríguez a los veteranos de guerra el pasado lunes 2 de abril en horas de la mañana. Vamos a hacer, bueno, la segunda, ¿no? La segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Decidí ponerle mosquiteros a todas las ventanas de mi casa. Siempre
trato de usar ropa clara que me cubra brazos y piernas. Hay mosquitos dentro de casa, prendo una espiral y lo pongo cerca mío. Y cuando estoy al aire libre, me pongo repelente. Así evito las picaduras de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información. Antes de entrar en el próximo tema, que es una serie de notas, pero hoy vamos a pasar una sola por una cuestión de tiempo, les comento que hoy no funciona el Banco Provincia. Aquel que fue al Banco Provincia se debe haber dado cuenta que no están atendiendo. Un paro de 48 horas que correspondió el día martes y miércoles en el Banco Provincia. Mañana funcionaría normalmente. Mañana explota el Banco Provincia porque... Hay que ver cómo se desarrolla la atención, porque recordemos que mañana hay paro de SICOP, hay paro de ATE, de judiciales, que se movilizan a la ciudad de La Plata. Así que mañana el Banco Provincia tendría que estar funcionando normalmente, pero el viernes hay paro nacional bancario. Por lo tanto, ninguna institución bancaria estaría funcionando el próximo día viernes. Así que... una semana caótica para aquellos que tienen que cuenta o tienen que hacer un trámite en el Banco Provincia. Mañana estaría funcionando normalmente, todo indicaría que estaría funcionando normalmente, pero recuerde que mañana hay paro de SICOP, hospitales bonaerenses, ATE, la mayoría de las instituciones dependientes de la provincia de Buenos Aires, y también de la asociación judicial. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el departamento judicial de Moreno y General Rodríguez va a funcionar de una manera también compleja. Bueno, agéndelo a eso, ténganlo presente. Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con la señalización de la Pastoril. Por una cuestión de tiempo no pudimos pasar material de lo que pasó el jueves en horas de la mañana, donde estuvimos cubriendo la actividad, incluso una foto que sacamos en el año 2010 está estampada en la señalización del sitio de la memoria. Recordemos que el 29 de marzo del año 1976 una partida del ejército juntamente con Policía Federal y Policía Bonaerense atacó la quinta donde estaba sesionando la cúpula del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y del ERP. Entre ellos estaba Mario Roberto Santucho, Benito Urtiaga, bueno, Luis Matini, los principales dirigentes de el ERP estaban aquí en Moreno. Hubo 12 desaparecidos después del ataque. Uno puede empezar a discutir, bueno, era una organización guerrillera la que estaba en el lugar, gran parte de ellos, por lo menos, había también del brazo político del PRT sesionando, había gente del MIR, de la organización terrorista chilena, también en el lugar. Lo cierto es que el ataque hubo respuesta, poca por parte de aquellos que estaban sesionando cuando fueron sorprendidos por el ejército repeliendo la agresión. Lo cierto es que en un Estado de Derecho, que no ocurría el 29 de marzo porque ya había golpe de Estado y no estaba vigente la Constitución Nacional, tendrían que haberlos detenido y puesto a disposición de la justicia. Bueno, lo cierto es que los torturaron a la mayoría, hicieron desaparecer sus cuerpos. Algunos aparecieron en una fosa común en el cementerio de Moreno, otros aparecieron en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Se llevó adelante el acto de señalización de este lugar como sitio de la memoria. Hubo varios participantes, mañana vamos a estar compartiendo más testimonios, entre ellos el hijo de Mario Roberto Santucho, Mario Antonio Santucho se llama él, entre otros participantes de la reunión. Pero vamos a apartar un segmento de las entrevistas que hicimos con el abogado especializado en delitos de lesa humanidad, Pablo Yonto. ¿Por qué? Porque por un lado nos cuenta cómo se está desarrollando la causa del primer cuerpo del ejército que tenía bajo su jurisdicción Moreno, y por el otro lado, qué es lo que está pasando con la situación procesal del excomisario Omar Hernández, que en aquel momento era titular de la comisaría primera de Moreno. Vamos a compartir el testimonio de Pablo Yonto. Sí, bueno, hoy a 42 años se viene de nuevo a,
a señalizar y bueno, ojalá que esto también ayude a que de una vez por todas tengamos los imputados indagados y procesados y que bueno, que empiece el camino rumbo al juicio oral de los hechos de barbarie que existieron aquí en la Quinta, ¿no? ¿Cómo está la causa? La causa está lista para que se llame indagatoria a los responsables. Muchos de ellos murieron en estos años, otros están vivos y bueno, hemos ido a hablar con el juez Rafecas para que lo más pronto posible se haga la indagatoria. Suponemos que en el mes de abril va a haber novedades, esperemos que sí y que bueno, que podamos empezar a dar alguna respuesta mínima a los familiares que tanto han luchado desde el 2007 cuando se hizo la primera presentación denunciando lo que había pasado acá y que permitió que una investigación determinara con bastante claridad quiénes fueron las fuerzas operativas acá y bueno, quiénes los responsables de los secuestros, ¿no? Ahora en este momento se está haciendo el juicio del centro clandestino Puente 12, que en ese centro clandestino fueron llevados tres compañeros de acá de la Quinta que fueron secuestrados. ¿Quiénes solo fueron? ¿Se acuerdan? Sí, Ortiz, el compañero Ortiz, la compañera Herrera y el compañero Del Yeso. Esos tres, por lo menos hasta ahora, son los que fueron vistos en el centro clandestino Puente 12 en abril, de fines de marzo, comienzos de abril del 76, fueron vistos por sobrevivientes de Puente 12. Después, bueno, los restos de Ortiz y de Herrera aparecieron en el cementerio de Avellaneda y, bueno, con eso se confirmó que no solo los secuestraron, sino que los mataron. Y que, bueno, todo empezó aquí porque fueron secuestrados desde aquí, fueron llevados vivos desde aquí. Pablo, aquellos que por ahí no conocen el proceso penal completo, ¿la indagatoria es el paso final hacia la elevación a juicio? Digamos, es el paso inicial. O sea, primero se lo sienta al imputado a que declare en lo que se llama declaración indagatoria. Después el juez tiene 10 días para procesarlo, después viene todo el tema de las apelaciones, etc. Cuando se confirma todo eso, que el procesado está bien procesado, el juez ahí lo eleva a juicio, o sea, lo manda a un tribunal, y ahí es la parte final, donde el tribunal condena o absuelve. Es decir, así que estamos en el inicio del camino. Claro, estamos hablando que posiblemente hacia final de año se puede elevar a juicio, entonces. Y si va rápido, a final de año. Si va en ritmos como los actuales, el año que viene. Pero ojalá, vamos a empujar porque la verdad que 11 años de trámite de esta causa no es poco. Y bueno, ojalá que podamos, como vos decís, en diciembre poder elevarlo a juicio oral. Pablo, por último, esta causa está contenida en una mega causa que es la del primer cuerpo del ejército. Sí, sí, sí. Los hechos que se cometieron acá forman parte de la represión de lo que los militares habían dividido el país en cuerpos de ejército. El primer cuerpo de ejército era el que se encargaba de toda la zona de Capital Federal, zona oeste y zona sur del Gran Buenos Aires. Y bueno, como esto está dentro de la jurisdicción del primer cuerpo, por eso la causa la lleva el juez Rafeca, que es el juez encargado de la causa, la mega causa, primer cuerpo de ejército. ¿Incluye Campo de Mayo? No, Campo de Mayo se llamaba zona 4. Vendría a ser como el cuarto cuerpo de ejército, pero por esas cosas de la burocracia de los militares, quedó como zona 4, no como cuarto cuerpo de ejército. Y eso lo lleva el juzgado de San Martín. Jonto, ¿nos puede explicar la situación procesal del ex comisario Hernández? Comisario Hernández, que estaba a cargo de la comisaría de Moreno en el año 76, fue indagado, procesado y enviado a juicio oral por hechos, por otros secuestros ocurridos en la comisaría de Moreno que no tienen que ver con el 29 de marzo del 76. Por eso estuvo procesado e indagado. Y ahora el tribunal oral le concedió la prisión domiciliaria. O sea, está preso, pero en la casa. Y si bien creo que la fiscal, porque yo no estoy como querellante en esa causa, si bien creo que la fiscal apeló esa domiciliaria, hay que esperar ahora la resolución de esa apelación, a ver qué es lo que pasa. Claro, esto viene de la mano porque esta causa, como explicábamos antes, no está elevada a juicio todavía. No, no, la de la Quinta, la Pastoril, ni siquiera fue indagado. O sea, uno de los que va a ser indagado por estos hechos va a ser Hernández. Y obviamente cuando se lo indague y se lo procese, nosotros pediremos que sea que esté en cárcel común, no en domiciliaria, pero hasta que no ocurra,
todavía no podemos intervenir porque todavía eso no sucedió la indagatoria. Por lo tanto, Hernández se va a tener que sentar nuevamente frente al juez Ramírez. Sí, Hernández, nosotros estamos imputando a Hernández por los hechos de acá y él también tiene que ser indagado por los hechos de acá y se va a tener que sentar frente al juez Rafecas otra vez, digamos. Mañana vamos a seguir tocando el tema de la pastoril sin ningún tipo de dudas, una investigación que realizamos en su momento, que ha tenido repercusión internacional, que está subida a nuestra página web, Semanario Actualidad, y la suerte procesal del comisario Hernández, que en una nota exclusiva que también realizamos hace 3 o 4 años atrás, ¿te acordás, Pelado, cuánto hace que hicimos la nota de Hernández? Y no sé si más, 4 años debe ser fácil, que le hicimos en General Rodríguez, que lo estuvimos rastreando y finalmente pudimos entrevistarlo y reconocí un montón de hechos que realmente nos dejó pasmado. Bueno, vamos a tratar mañana el tema, vamos a seguir con el tema de pastoril. Fede, ¿tenés la foto que te pasé? Bueno, andá compartiéndolas, porque en estos momentos está finalizando un operativo de desalojo que realizó la policía de la provincia de Buenos Aires en los fondos del barrio Santa Brígida. En realidad, por lo que pude ver, sería básicamente los fondos de Aras Trujuy. Allí había un gran terreno que había sido usurpado hace unos años atrás, habían sido desalojados los ocupantes y hace unos meses atrás nuevamente fueron ocupados. Poneme la foto acá que yo tampoco la pude ver demasiado, Fede. Bueno, ahí ya vemos la finalización del trabajo de la policía. Había unas 25 familias todavía ocupando el lugar, según lo que me comentan algunas fuentes. El operativo se realizó de manera pacífica, no hubo incidentes. Ya estaban avisados de que se iba a realizar este operativo. Hubo gran presencia, importante presencia policial para llevar adelante esta orden de la justicia que emanó de la UFI número 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del doctor Emiliano Buscaglia. Finalmente, entonces, hoy fueron desocupados estos terrenos en los fondos del barrio Santa Brígida, en Trujuy, en el barrio Aras Trujuy, en los fondos del barrio Aras Trujuy, si la memoria no me falla, así se llama el barrio. Bueno, Fede, hacemos la última pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de fútbol. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Diplomatura, Derecho Privado, Nuevo Código Civil y Comercial, dictado por la Universidad Católica de La Plata mediante un convenio con el Colegio de Abogados Moreno y General Rodríguez. Comienza el 20 de abril de 2018. En la sede del Colegio de Abogados, Concejal Roset 341, preinscripción únicamente ingresando a www.camgr.org. Te quiero decir algo muy importante. Si tenés fiebre, dolores musculares o articulares, dolor de cabeza, especialmente acá, a la altura de los ojos, manchas en la piel, náuseas o vómitos, pueden ser síntomas de dengue, Zika o chikungunya.
Y si estás embarazada y tenés un sarpullido con picazón, puede ser un síntoma de Zika. En cualquiera de estos casos, no te automediques y consulta al centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Mirá qué bueno, Fede, vos te lo perdiste. Inauguraron el comedor de la Universidad Nacional de Moreno. Me dicen que baratito los precios. Me parece que vamos a comer todos los días allá. Bueno, vamos a hablar de fútbol, porque Atlas logró una importante y sufrida victoria frente a quien, si termina el campeonato hoy, está desafiliado, descendido, a Claypole. Fue 1-0 en el estadio Ricardo Puga. El partido se disputó el domingo. Y esto era lo que pasaba. Como decíamos, fue por 1-0 la victoria de Leandro Inalén con varias novedades. Por ejemplo, el cambio de arquero. Debutó en el arco Elías Córdoba, un producto de las divisiones inferiores de Atlas, y fue ni siquiera citado Rodolfo de Rosa, el arquero que hasta el sábado era titular, hasta el domingo era titular. El equipo de Arrata Rodríguez formó con Elías Córdoba, Franco Gómez, Manuel Brandón, Nicolás Pardo, Italo Portillo, Iván Jiménez, Diego Prado, Sebastián Ferrario, Luis Urchesen, Matías Cuenca y Anthony Alonso, también otro producto de las divisiones inferiores del marrón. Fueron al banco sorpresivamente Román Nochi y Julito Gauna. Claypole, el equipo dirigido por Roque Drago, formó con Walter Romero en el arco, Leandro Badalovich como en la número 4, Cristian Ordóñez, Héctor Bolegui como centrales, por la izquierda Gastón Celada, en el mediocampo Ignacio Salaberry, Juan Cruz Rivero, Sergio Aranda, Elvio Sosnowski y arriba Sebastián Formato y Gastón Aranda. A Gastón Aranda tenía el mismo estado físico que Ángel González. Se iban a dar varias particularidades en este partido. Lo vamos a ir comentando a medida que pase. Salaberry, la pelota que pasaba cerca del arco de Elías Córdoba, que volaba bien el arquerito. Acá el que buscaba sorprender a Luis Urchese con un pelotazo largo que lo veía adelantado al arquero Walter Romero. El centro de cachete de Ferrario. No, de Urchesen, se equivocó. Porque era más fuerte. Sousdowski, que pone un pelotazo para Aranda. Aranda que engancha. Le pega y interviene Elías Córdoba mandando la pelota al córner. El centro, el cabezazo de Brandón. Y la pelota que pasaba cerca del arco de Walter Romero. Gracias, Federico Oyuela. Porque casi estoy sin voz tampoco. El centro. Y la pelota que pasaba cerca de la meta, que era cuidada por Elías Córdoba. Penalazo, Penalazo. No lo cobró y le sacó tarjeta amarilla a Cuenca el árbitro. Un desastre. Pero mire la repetición. Si no me cree que fue penalazo. Lucas Brumer es el árbitro, la primera vez que lo veo en acción. Le sacó tarjeta amarilla a Cuenca. Fue penalazo, no lo vamos a ver. Lo quiere pasar a Celada. Va a tomar contacto con la pelota y lo barre de abajo. Penalazo, no cobró nada el arquero. Vio que no pasa solamente en primera división, también pasa en el ascenso. El tiro libre de Urchese, que pegaba en el travesaño, y Bolegui la sacaba de taco. Se equivoca en la salida Atlas. Este número 18 que había ingresado, que es Franco Jara, tuvo dos chances. Esta fue la primera. Acá llega el gol. Alejandro Martínez con el centro. Anthony Alonso, que le cambia la trayectoria al esférico. La bola besa la red. Y es el 1-0. Para Atlas.
Se jugaban 22 minutos del segundo tiempo. Anthony Alonso fue el autor de esta conquista. Otra pérdida de error de la defensa de Atlas. Salió muy bien a Toral Díaz Córdoba. Nuevamente Franco Jara. Otro travesaño más, en este caso por Alejandro Martínez. Y acá llega el número 17. Oscar Villarreal había ingresado un minuto antes. Lucas Brumer lo expulsa por esta terrible falta. Podría haberlo quebrado a Hurchesen. Otra para Jara. Interviene muy bien Elías Córdoba. Debut y vaya en cero para el arquerito de Atlas. Una de las últimas para el marrón de las Malvinas, que buscaba ampliar la ventaja. El centro, Antonio Alonso, que cabecea y la pelota llega a las manos de Walter Romero. Así terminó el partido. Vamos con los testimonios de esta victoria necesaria para el marrón de las Malvinas. La verdad que sí, estoy muy contento porque se me dio de nuevo. Y bueno, con el resultado, muy contento y más por el gol. Estás aportando bastante, ¿te toca ir de titular hoy nuevamente con un gol? Sí, gracias a Dios, el técnico siempre confía en mí, ¿no? Y me mete titular ahora y gracias a Dios puedo convertir en los partidos que me mete, ¿no? Ahora hay que seguir trabajando y pensar en el rival que viene. Fue un partido difícil, estaba bastante cerrado. Sí, sabíamos que venía un rival complicado, más allá que esté abajo de la tabla, pero bueno, son partidos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se dio el resultado y ganamos. Sí, la verdad que sí, ya venimos jugando muy buen fútbol, la verdad, contra Lama, la verdad que merecimos ganar ampliamente. Pero bueno, hoy por suerte se nos dio bien las cosas, mantuvimos el arco cero, que es importantísimo, y nada, yo creo que si seguimos jugando así de esta manera, los últimos partidos vamos a tener buenos resultados. Fue un partido bastante cerrado, pero con el gol de Anthony como que se abrió un poco más para ustedes. Sí, la verdad que sí fue cerrado, porque ellos se cerraron muy bien atrás, salían rápido de contra, no nos ocasionaron muchas chances, nosotros tampoco, pero intentamos en todo momento. En el segundo tiempo sí, por ahí fuimos un poco superior, se abrió un poco más y bueno, de ahí llegamos al gol. Ahora, pensar en Central Ballester, se hace un poco larga la semana. Sí, creo que jugamos martes, recién la semana que viene. Y los partidos ya siempre son difíciles, por lo menos los que me ha tocado jugar a mí siempre fueron empates. Así que nada, vamos a ir por los 3 puntos seguramente, así que nada, a descansar ahora y a pensar ya en Ballester. Sí, importante porque necesitábamos los 3 puntos lógicamente, despegarnos un poco de la zona de Lugano, que también hoy lo que nos compete, digamos, es el reducido, y ese último partido pudimos sacar un poquito más de ventaja, nos acercamos a Ballester y ahora tenemos el rival directo para subir un puesto por lo menos. ¿Cuál fue la clave de hoy? Porque fue un partido bastante cerrado por momentos. Sí, sabíamos que iba a ser trabajoso y me parece que lo hicimos bien. Tuvimos bastante tenencia del partido, de la pelota. Y no, sabíamos que en cuanto lo abríamos se iba a terminar. Pero bueno, nos costó abrirlo, nos costó hasta el segundo tiempo y me parece que fue muy justificado, aunque siempre me da la sensación de que se queda un poco corto el resultado. Está bien. Hoy dieron resultado los pibes, ¿no? Porque estuvo el debut de Elías y además Anthony volvió a anotar. Sí. Muy contento con el grupo en general que se está elevando y lo están elevando los chicos porque ponen mucha ímpetu en el día a día y quieren estar a la par y lo bueno es eso, cuando por ahí alguno baja un poco el nivel, están los que están atrás empujando mucho porque le dan muchísimo valor obviamente al jugar y hoy tuvieron la oportunidad, rindieron y bueno, feliz por todos. Ahora a trabajar y pensar en Ballester. Sí, tenemos un rival directo y un partido bastante complejo contra un rival que la verdad es que nos dolió mucho perder ese partido como lo perdimos acá y iremos por nuestra revancha. Sí, un triunfo importante para seguir sumando y estar tranquilos para entrar al reducido y llegar de la mejor manera. No importa la derrota con la Madrid, jugamos bien, no se vio en el resultado, pero sirve ganar siempre para nuestro objetivo que es entrar al reducido hoy. Hoy era un rival duro, ¿no? Por momentos estaba bastante cerrado el partido. Sí, sabíamos que iban a dejar la vida como lo hicieron y se cerraron bien y salían de contra y hasta nos crearon situaciones que por ahí en otros partidos no se ven y nos crearon situaciones. Por suerte pudimos meterla nosotros y el que la metía ganaba.
estábamos hablando con César, la oportunidad que se le da a los chicos y bueno, que los más grandes están también apoyando para que ellos crezcan. Sí, obvio, siempre, porque nosotros estamos acá, pero en algún momento tuvimos que hacer nuestro debut y nuestra iniciación, y es muy importante que los grandes apoyen y se sientan ellos respaldados para estar tranquilos y que disfruten. Yo les dije que disfruten el momento. Ahora pensar en Central Ballester, un rival también duro y directo también para pensar en lo que es el reducido. Sí, ahora todos los rivales son pensando en el reducido, no importa quién, si esté adentro o esté afuera. Nosotros necesitamos sacar puntos y bueno, justamente Ballester ahora lo tenemos cerquita, así que sí, va a ser un rival directo. Sí, la verdad, muy contento y nada, muy nervioso también. Y nada, agradecerle a César que me dio la oportunidad y se lo pude mostrar en la cancha. Terminar con el arco en cero y nada, muy contento. Tuviste ahí aportando en un par de situaciones en las que Claypole se venía y bueno, pudiste mantener el arco en cero, como dijiste. Sí, sí, se estaban viniendo mucho ellos y las que tuvieron, por suerte se las pude atajar y nada, pues, tranqui. Ahora pensar en Central Ballester y en un nuevo triunfo, ¿no? Sí, ahora hay que pensar en Ballester que viene un par de partidos abajo y nosotros tenemos que ir a ganarla allá, no queda nada. Bueno, así compartíamos entonces la victoria de Atlas en el estadio Ricardo Puga frente a Claypole. Tabla de posiciones a primera de primero Victoriano Arenas con 55 unidades, General La Madrid 48, Argentino de Merlo 44, Liniers 42, Centro Español 41, Argentino de Rosario 40, Juventud Unida 40, Central Ballester, el próximo rival de Atlas, 38, Atlas 36. El próximo martes, el martes de la semana que viene, va a estar jugando en el estadio de Colegiales, Central Ballester versus Atlas, a partir de las 15:30 horas. Ahora nos vamos a Villa Crespo, a la cancha de Atlanta, donde hace las veces de local Sportivo Barraca. Se comunicó hace un rato ya la familia Cuello para comentarnos que hoy se cumplen 11 años de la muerte de Carlos Fuentealba, el docente que fue asesinado en una manifestación en Neuquén. Hay distintas actividades, me había olvidado realmente, gracias familia Cuello por hacérmelo acordar, entre tanta información que tenemos en el día de hoy, en la ruta 22 en Neuquén, el 4 de abril del 2007, la policía reprimió salvajemente a un grupo de docentes que se estaban manifestando en Neuquén y, bueno, asesinaron a mansalva al docente Carlos Fuentealba. Hay marchas y actividades al cumplirse estos 11 años. La mayor fuerza de la protesta la llevan la Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquina, ATEN, que siguen exigiendo que se lleva adelante una justicia completa, no solamente a Poblete, que fue el policía que asesinó a Fuentealba, sino a aquellos que idearon este operativo que era, sin ningún tipo de dudas, a sangre y fuego. Recordemos que en aquel momento era Sobich el gobernador de Neuquén, y este hecho le costó su carrera política, sin ningún tipo de dudas. Siguen exigiendo desde ATEN, desde la Asociación de Trabajadores de Educación Neuquina, que también sea procesado y condenado el exgobernador Sobich. Vamos a hacer con la farmacia de turno, sí. Grupo F, Pasaponti, Libertador 799, Boulevard de Moreno, Juan Domingo Perón 126, Galo Farma, Lisandro La Torre 1117, Fernández, Asunción 1508, Francisco Álvarez, Perugini, Jolí 1311, Paso del Rey, Zimmerman, Quilmes 4521, también en Paso del Rey. Nos estamos despidiendo a las 15:30 horas en vivo desde Villa Crespo. Vamos a estar transmitiendo la alternativa del partido entre Sportivo Barracas y Leandro N. Alem. Tenemos mucha información para compartir mañana, entre ellos, estuvimos hoy a la mañana en este comercio de venta de alimentos balanceados, alimentos para mascotas en Bon Giovanni, que fue asaltado 19 veces y que la cámara de seguridad donde lo asalta, cuando en el momento que lo asalta, se ha viralizado. Mañana vamos a estar compartiendo ese material. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana a partir de las 13 en esto que es Moreno Noticias, primera edición. Chau, gracias, hasta mañana.